Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos conocido a alguien que, si existiesen otras vidas, desearíamos volver a coincidir con ella. Anduriñas nos relata una de estas mágicas historias. Este cuento ilustrado nos narra una historia de amor, pérdida y reencuentro entre dos niños que se conocen en los bosques galaicos, llevándonos a reflexionar sobre si realmente los lazos que formamos con algunas personas desaparecen para nunca más volver, o si estos sobreviven en las grietas de los árboles, escondidos entre los versos de poemas antiguos o en los murmullos de las aguas de algún río. Si a ti, como a mí, te gustan las historias reflexivas, te invito a que nos acompañes a recorrer este mágico cuento de la mano de su autor, Diego Martínez Cara, y nuestro conductor, Diego Guerrero. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un cuento, pero además un cuento que nos lleva a la creatividad, a la ilustración, pero sobre todo entender y siempre tener esta posibilidad de cuando estamos con un libro, lo pueda ver un niño y tener una visión distinta, y cuando lo vemos los adultos, tener una visión completamente distinta o incluso interconectarnos. La verdad es que esa es la magia de los libros, la magia de la creatividad, y qué mejor que con este libro, que es un libro ilustrado, que creo que ese es el secreto, y además un cuento pequeño, que es lo difícil, creo yo, de poder en pocas hojas con imágenes llegar a conectar con el lector. Y para ello nos acompaña el día de hoy Diego Martínez Cara, quien es el editor y además el escritor de este libro, Anduriñas. Diego, bienvenido el día de hoy aquí a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí y por permitirme platicarles un poco de Anduriñas y de todos estos proyectos y locuras que he venido trabajando, buscando justo defender estos géneros, estos formatos, y pues intentar como promover y llevar la literatura a más gente en nuestro país y, bueno, en todos lados donde se pueda, ¿no? Se vuelve muy interesante porque generalmente cuando alguien ve un libro de estas características, se imagina que alguien estudió literatura, y tú eres un físico que está sumergido en el tema precisamente de esta creatividad y de esta ilustración. Y eso creo que le da esta magia y esta experiencia distinta a que no hay un modelo, un prototipo del escritor, sino los escritores son diversos, y esa magia que nos logran transmitir. ¿Por qué se llama Anduriñas este libro? Platícanos. Anduriñas es la palabra en gallego, bueno, de hecho también en portugués, y en el idioma del que salen los dos, que era el galaico portugués, para las golondrinas. Uh-huh. ¿No? Y esta historia, como ya hablaremos ahorita un poco más adelante, esas aves, las golondrinas, tienen un simbolismo muy importante de ese regreso a casa. Las golondrinas siempre han tenido esta imagen y este significado de volver a casa, ¿no? Porque son aves que siempre regresan a anidar al mismo lugar, a pesar de largas migraciones. Y entonces, desde hacía mucho tiempo, incluso los primeros tatuajes de los marineros se tatuaban mucho la golondrina, porque era como este símbolo de siempre poder volver a puerto, volver a casa. ¿Cómo empieza esta creatividad? ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Que además, qué bonita la parte de las golondrinas, esta reflexión que uno siempre regresa al lugar, muchas veces de su origen, ¿no? Y a reencontrarse con otras visiones. Pero ¿cómo surge esta parte creativa para empezar a escribir este libro? Bueno, este libro surge de varios lugares. Surge de una etapa en la que estaba trabajando con un amigo y maestro y gurú mío que se llama Adolfo Córdoba, que es un gran escritor y gran promotor e investigador de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, en esa época entonces estaba leyendo mucho cuento clásico, cuento de hadas, ¿no? Las recopilaciones de las tradiciones orales que hizo Perrault, luego los hermanos Grimm también, ¿no? Estaba como muy en ese ambiente el cuento clásico. Uh-huh. Entonces, un aspecto de este libro es un poco un homenaje a esos cuentos clásicos, ¿no? A esa literatura que plasmó la oralidad y este folclore transmitido de generación a generación a través de las narraciones, ¿no? Por otro lado, surge de un puente que ya conoces en la historia, ¿no? Sí. Y que es casi hasta un personaje más de la historia, no solo un elemento del escenario. Es un símbolo y pues un personaje casi de la historia. Sí. Y ese es un puente real que está cerca de Santiago de Compostela, en Galicia, sobre el río Ulla. Y que bueno, ese puente es de orígenes, me parece que romanas las bases, y después se reconstruyó. Y alguna vez estuve parado sobre ese puente viendo cómo pasaba el río bajo sus arcos, ¿no? Viendo cómo las plantitas dentro del agua se movían, que casi parecía como un escenario de fantasía, ¿no? Y ahí anidaban golondrinas, entonces pasaban.
Y eso me dio como otra semillita para esta historia. Y una tercera fue un poema de, me parece que 1872, aunque después ha sido discutido si primero era una canción popular y después este hombre que se llama Manuel Curros Enríquez lo escribió como poema, o si más bien se volvió canción popular después, ¿no? Uh-huh. Pero ese poema habla de una pareja separada por la migración, donde ella se queda en el pueblo esperándolo mientras él atraviesa en un barco viniendo hacia América, migrando, buscando trabajo. Y bueno, el final de esa triste canción es que él muere en la travesía y ella se queda esperándolo y muere en el pueblo, ¿no? Entonces es una semilla que, bueno, ya que leíste el cuento, conocerás en qué se transformó, ¿no? Pero combinar esas tres cosas, ese homenaje al cuento clásico, ese lugar real que me llamaba a contar una historia y ese poema. No. Ahora, parece que el entorno, todo lo que rodea, son personajes. Más bien me atrevería a decir que son personajes. Es decir, no se desarrolla en un lugar y que fuera ajeno, sino cada elemento forma parte del mismo. ¿Quiénes son los otros personajes? ¿Quiénes son los personajes quizá principales que están dentro del libro, que además no tienen nombre como tal? Sí, los personajes principales son un niño y una niña. Como dices, sin nombre, porque al final para mí lo que era realmente importante, pues a lo mejor cada lector se identifica con uno, ¿no? Para mí el personaje que me representa a mí, que me representa directamente para mí el lector, es Tristán, ¿no? Uh-huh. Y llamémoslo así como para ponerle un nombre, pero el niño del libro, para mí representa un poco al lector, ¿no? Porque es el que descubre a esta otra chica, el que se la encuentra, el que descubre el mundo mágico a través de ella y el que nos guía en la historia, ¿no? Es como también el motor de la historia, porque cuando él desaparece o deja de regresar con ella, es cuando detona como el desenlace de esta historia, ¿no? Uh-huh. Ahora, generalmente la relación entre hombre y mujer la romantizamos y hablamos del amor. En este libro se habla del amor, pero no de este amor tradicional que vemos en los cuentos, en el cual, sino permite también que un niño, que una niña lo lea y que identifique incluso que el amor tiene variedades y que incluso la amistad es un amor y que no necesariamente tendríamos que relacionarlo a esta figura que cotidianamente vemos en los libros del amor pasional y romántico que existe, ¿no? Sí, yo, bueno, por lo que escribo ya lo verás, a mí me gusta, mi escritura es muy, muy, muy romántica, por decirlo de alguna manera, muy clásica. Pero justo creo que hay que poder tomar lo que nos gusta de eso, lo que nos gusta de ese lenguaje y alejarnos de los clichés y de las interacciones y estereotipos de aquellas épocas que a lo mejor hoy en día pues ya no son actuales, ¿no? Uh-huh. Hace poco me decían, ¿no? Me recordaban la cita de Víctor Hugo, que soy un hombre de mi siglo, de mi tiempo. Uh-huh. Y pues es un poco, ¿no? Todos nos debemos a pesar de que tomemos estilos e historias de otras épocas, creo que hay que actualizarlas. Y es un poco lo que intenté hacer con ese amor, ¿no? Ese amor es el amor platónico, es el amor de todos tipos, amor fraternal, amor de familia, amor de amigos, uh-huh, amor romántico, si quieren también, pero es el amor en general, ¿no? No quise forzar a los dos personajes a que tuviera que ser amor romántico y también justo, ¿no? Que los niños cuando lo leyeran no entraran en este círculo en el que luego los metemos de, si tienes una amiguita y es tu noviecita, uh-huh, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, el amor es un sentimiento y una fuerza y un concepto mucho más amplio que eso. Y eso quizá nos atrae justo a este tema de los derechos humanos, al no sexualizar a los niños y este vínculo que se va generalizando entre hombre y mujer y que van creciendo y se interpreta que la única relación que puede haber es amorosa en otro sentido, cuando la amistad también forma parte del amor. Y romper con este adultocentrismo. Cuando se escribe un libro que va dirigido, la pregunta es a qué público va dirigido, si hay un público al que lo vas dirigido. Y si este público que yo imaginaría que pudieran ser niños, niñas, adolescentes, que también creo que es el adulto el que también lo percibe. Sin embargo, poder tocar esas líneas y que el niño cuando lo lea lo sienta suyo, pero que el adulto también le dé otro trasfondo. Creo que esa línea tan delgada es complejo para que logres atraer el sentido de uno y de otro, ¿no? Que son públicos diferentes. Y por eso mi gran pregunta siempre es, ¿a quién va dirigido? Desde un aspecto editorial y desde marketing, ¿no? Siempre uno tiene que pensar como el target, ¿no? Y el público al que va dirigido y cuál es tu audiencia, ¿no? Y sí es importante. Pero cuando yo escribo, muy honestamente lo escribo para mí.
Escribo lo que a mí me gustaría leer y como que son las historias que me surgen, las historias que me piden como que las escriba, ¿no? Lo he compartido con niños de diferentes edades y han conectado de forma maravillosa, con adultos y han conectado de otra forma. Y creo que para mí el origen de eso está en eso, ¿no? En no pensar tanto en lo estoy escribiendo para esta persona, entonces tiene que tener este contenido, estas palabras. No, yo lo escribo para mí. Y de esa forma creo que lo que llega es algo suficientemente honesto y puro como para que la gente conecte más fácilmente con él, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho platicando sobre este libro Anduriñas con su autor. Y además vienen muchas preguntas. ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? La importancia de la ilustración en los libros. De esto vamos a platicar regresando. No se vayan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación creó la colección de cuentos Kipatla, que consta de 12 relatos cortos que abordan historias en torno a la discriminación y sus variantes, con el fin de sensibilizar y orientar a las niñas y niños. Las historias se desarrollan en el pueblo de Kipatla, cuyos personajes se enfrentan a diferentes situaciones de exclusión por diferentes razones: su religión, género, apariencia física, origen étnico, condición socioeconómica, entre otras características que no deben condicionar el valor de una persona, promoviendo la igualdad y el respeto. A través de las narraciones con un enfoque lúdico, se ofrecen herramientas que generan espacios reflexivos para dialogar y escuchar las opiniones de las niñas y niños ante las adversidades, y con ello, proponer soluciones y acciones encaminadas a la tolerancia. La autora de estos títulos es Nuria Gómez Benet y puedes encontrarlos en la sección de Kipatla del sitio web de la CONAPRED, en formato de cuento, audiolibro e incluso en video. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este libro Anduriñas y nos acompaña precisamente el autor, editor y escritor del libro, Diego Martínez. Diego, bueno, pues en el bloque anterior empezamos a hablar sobre este libro, a quién va dirigido, que esto nos lleva a esta reflexión de que realmente es esta capacidad de escribir y al final cada lector pueda adoptarlo de una manera distinta. Es decir, no hay un público particular, sino los públicos podemos ser diversos, que me quedo con este mensaje. Pero también, ¿cuál sería esta herramienta que se tiene con la ilustración y cuál es el principal mensaje, que eran las dos preguntas que dejaba yo en el aire? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere mandar este libro? ¿Cuál es la conclusión quizá que nos deja él mismo? Es una pregunta amplia y complicada, pero a ver, primero lo del mensaje. Para mí este libro tiene muchos mensajes. Este libro para mí habla de pérdida, pero de una forma en la que buscamos resignificar la pérdida, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre estas huellas que nos dejan las personas y cómo nos transforma de manera literal o simbólica la presencia de estas personas y el paso de estas personas por nuestra vida, ¿no? Y cómo a veces personas que tuvieron un paso más fugaz, ¿no? Personas que permanecieron un rato en nuestras vidas y que ahora parecen alejadas como por esta bruma del tiempo y la distancia. En realidad, pues ya nos marcaron, nos dejaron una cierta huella, una transformación, y eso ya nos va a acompañar para toda la vida, ¿no? Y de cierta forma nos acompañan y siempre hay este retorno a casa a través de esas marcas y esas huellas. Para mí ese es uno de los mensajes fundamentales del libro. Ahora, la herramienta de la ilustración, yo siempre he amado los libros álbum, ¿no? Creo que para mí pasa, ¿no? Maurice Sendak, el de Donde Viven los Monstruos, siempre decía como yo nunca recuerdo haber escrito un libro para niños. Yo escribo libros y la gente le pone la etiqueta que son para niños, ¿no? Y es un poco lo que pasa con este tipo de literatura, con los libros álbum y todo esto, que muchas veces se le ha echado de lado como literatura para niños, como si eso además fuera algo malo, ¿no? Cuando en realidad, como dice Guillermo del Toro con la animación, que dice la animación no es un subgénero para niños, la animación es cine. Pues los libros, álbum, la literatura infantil y juvenil es literatura. La fantasía y lo fantástico es literatura. No son cosas menores. Y,
Y en este libro en particular, y en los libros álbum en general, pero hablando de Anduriñas, la ilustración es una herramienta más porque es otro lenguaje con el que se cuenta esta historia. Se cuenta en las palabras, pero también se cuenta en las imágenes, ¿no? Y son dos lecturas y dos narraciones diferentes de la misma historia, ¿no? Que se entrelazan y se entretejen para formar como una narrativa más grande, ¿no? Son como niveles de narración, capas de narración que te permiten distintas lecturas. Por un lado, para lo mejor para públicos más pequeños, les ayuda que a lo mejor si les cuesta todavía seguir el texto y cosas así. Yo he visto niños muy pequeños con su abuela leyendo, que lo leían como a través de las imágenes y entendían la historia a través de las imágenes, ¿no? Y hay otros a lo mejor más grandes que las van mezclando más, ¿no? Y que van viendo significados en el acomodo de las imágenes, en la distribución, ¿no? Y entonces es simplemente una capa más de la historia, pero que nos ayuda a atraer a un público, sobre todo hoy en día que toda esta inmediatez, ¿no? Que con la que vivimos y este corto rango de atención que tenemos todos, ¿no? Por las características de la modernidad, pues creo que nos ayuda a guiar la lectura, a tener imágenes que incluso van llevándolas desde las guardas del libro. Se va trabajando con la ilustración para que vaya llevando de una página a otra y te invite como a los elementos importantes de la historia y a seguir y avanzar en ella, ¿no? Sí. Hablas de uno de los grandes, quizá mexicanos reconocidos, que es Guillermo del Toro, en este realismo mágico, que además él juega con cosas históricas. Me recuerdo El Laberinto del Fauno, con el franquismo, Pinocho, ¿no? Que te va llevando desde un contexto histórico, con ciertos personajes reales, pero con esta magia. Y cuando yo vi este libro, ahorita que ocupaba la palabra Guillermo del Toro, era eso. Me llevó evidentemente este personaje. ¿Hay una influencia de él en ti o es una especulación mía? Por supuesto, no, súper atinado. Guillermo del Toro es de las personas que más admiro y que más influye en mi trabajo y mi forma de, hasta mi forma de ver la vida, ¿no? Creo que es una persona admirable en todos los sentidos. Comparto muchas de sus inspiraciones y de las cosas que a él le gustan. Pues justo a mí también me inspiran y me llenan para escribir. Y pues justo todo su trabajo, ¿no? Esta maravillosa trilogía que hace como de personajes infantiles en la guerra, ¿no? Desde El Espinazo del Diablo, creo que fue la primera, después El Laberinto del Fauno y ahora con Pinocho. Uh-huh. Justo, ¿no? Me encanta porque aborda como estas infancias en estas situaciones duras. Y sobre todo, para mí lo más importante y lo que más le admiro a Guillermo del Toro es que para mí el punto perfecto de la fantasía, es cuando camina sobre esa línea que tiene dos lecturas, ¿no? Que está justo en la frontera de lo real y la ficción, ¿no? Porque justo lo fantástico, la literatura fantástica, tienen quiebre de esa línea. Pero cuando caminas justo en el límite, como lo hace él, puedes tener esta doble lectura. Hablabas del Laberinto del Fauno, por ejemplo, ¿no? Tiene esta lectura muy real, muy realista, ¿no? De que podría ser una... Digo, creo que no es spoiler para nadie ya, después de tanto tiempo, pero podría ser... A mis ojos, ¿no? Con la lectura de esta imaginación escapista de una niña en una situación tan dura como vivir casi con una niña encerrada en un cuento de hadas, ¿no? Atrapada con un padrastro capitán franquista, ¿no? En medio de tanta represión y dictadura, ¿no? En medio de tanta violencia, tanta oscuridad. Entonces que toda esta parte fantástica de la película y de la historia sea como su escape de esta realidad aterradora. Pero también tiene la lectura, aunque sea metafórica, como más literalista de la película, en la que todo lo mágico sucede, sí es real, ¿no? Y entre estas dos líneas, me parece que es cuando la fantasía y lo fantástico le dan un toque mágico a la realidad, ¿no? Porque al ser válidas estas dos lecturas, entonces de repente te deja esa duda, ¿no? Entonces, cuando lo fantástico logra eso, es cuando... Después vas caminando por el bosque y ves un nudo en un árbol que parece una cara, ¿no? Y entonces dices, esto en la antigüedad habrá sido algo, habrá sido una... O como ves un pequeño insecto volando y dices, si esto fuera un hada, ¿no? Y es como estas cosas que te permiten jugar y este quiebre en el que la lectura realista y la fantástica son ambas válidas, es el punto más maravilloso de la fantasía, ¿no? Yo platicando contigo me dio mucho esta parte de la creatividad, o sea,
prácticamente me ha quitado el sueño en el inimaginario de que todas las áreas, platicamos yo abogado, tú físico, o sea, todas las áreas podemos transitar a esta figura de la ilustración y esta forma de transmitir a través de este realismo. Y creo que esa es la parte que quizá uno de los mensajes que yo creo que debemos de tener, independiente al área en la que estemos, no perder esa naturaleza de y esta capacidad de transmitir a través de la creatividad. Yo creo que el ser humano tendríamos que ser creativos desde mayor o menor medida, pero tratar de explotar esa parte, ¿no? ¿Qué mensaje de esos mensajes que le mandarías a quienes nos están viendo y que les empieza a traer estas lecturas y que además dicen, bueno, no, es verdad, estas lecturas no son para niños, estas lecturas son para seguir fortaleciendo nuestro desarrollo en la vida, ¿no? Pues yo les comentaría que se animen a jugar, ¿no? Que se permitan jugar. Creo que todos debemos de permitirnos jugar. Y para mí, yo siempre que he tenido talleres con niños, les digo que tengo la suerte de que escribir y trabajar con libros para mí es lo mejor del mundo porque es dedicarme a jugar, básicamente. Y leer, escribir es una forma de juego y de aventura para mí, ¿no? Entonces, animarse a participar de todo este tipo de cosas, animarse a meterse a un libro, a agarrar libros completamente distintos, animarse a zambullirse en historias que a lo mejor dirías, no, es que esto no es para mí porque yo soy un hombre serio, ¿no? Yo soy un abogado y no puedo estar leyendo cuentos de hadas y literatura fantástica o ciencia ficción y cosas así. Permitirte leer de todo y te juro que yo he visto libros álbum que además de ser un objeto de arte casi. Uh-huh. Bueno, no casi, un objeto de arte. Tienen tanta o más profundidad que muchos libros que son una mole gigante, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Que además esta es la parte interesante entre el escritor y el ilustrador. O sea, ¿cómo van caminando? ¿Cómo se va? ¿El escritor termina? O sea, ¿en qué momento se da esta conexión? Cuando tú ves el libro dices, esto es lo que quería. O sea, esa parte se me hace este cúmulo de creatividades, ¿no? Pues es muy diferente en cada situación, ¿no? Hay editoriales que lo trabajan de forma diferente, editoriales que lo imponen un poco más, ¿no? Que es como que te compramos el texto, pero nosotros imponemos esto. Hay otras que dan más libertad a que el autor tenga más voz y el ilustrador con el que quiere trabajar. Hay diferentes formatos. A nosotros en Corda nos gusta mucho trabajarlo pues muy de la mano, muy horizontalmente. Entonces siempre desde el principio le hacemos las propuestas de, bueno, en general yo dirijo eso, me gusta la dirección artística dentro de la editorial. Y entonces pues justo, ¿no? Con diferentes ilustradoras, ilustradores, artistas, como que los pongo en contacto con el autor y entre los tres vamos peloteando ideas, vamos aterrizando bocetos y justo juntando esas dos lecturas, ¿no? Creo que siempre es importante darle ese margen, ese juego al ilustrador para que plasme su propia lectura de la historia, ¿no? Uh-huh. No solo darle mecánicamente, aquí píntame una flor con 7 pétalos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si eso es simbólico para tu historia, sí, puedes darlo como una pista. Pero siempre darles juego de que sea su propia lectura de la historia porque eso solo va a enriquecer el libro. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir este libro que a mí me permite, en esta lógica, poderlo compartir con mi hijo que tiene 6 años, platicarlo, ver qué percepción tenemos cada uno de nosotros. Entonces nos das este regalo, pero también nos das este regalo de ver el amor desde las diversas ópticas que tiene el amor, desde la parte jurídica. Incluso cuando hablas de las golondrinas, me refleja a estos migrantes que se van del país, que van a Estados Unidos y que regresan a México en esta búsqueda, ¿no?, de recuperarse, pero también este tema de identidad, pero a veces dejan una familia. En fin, la verdad es que el libro nos puede llevar desde diversos escenarios en los que nos encontramos, disfrutarlo y disfrutarlo de una manera distinta. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM en el 96.1 FM en Derecho de Debate a las 4 de la tarde. Por lo pronto, que tengan un buen día y sigan con la programación de Canal 22.